No, que entonces es un buen tema para hablar hoy. Sí, sí, es un buen tema para hablar hoy. Uh, en hecho, yo, es, es interesante porque la primera vez que yo he escuchado esto, este episodio, eso episodio. Este uh, episodio. Este episodio, yo no tenía... Uh, la decisión que tengo que tomar ahora eh, es interesante porque la sensación fue dif, distinta de ahora, ¿sabes? Entonces es interesante cómo, cómo las cosas cambian, la vida cambia y todo cambia, cambia. Siempre movimiento, sí. Sí, 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 así es. Pues, ¿cómo estás tú? Bueno, muy bien, muy bien. Es una buena semana. Uh -huh. Todo está en orden. No me puedo quejar. Uh -huh. sí. La familia, el trabajo. Todo está bien, por fortuna. Me alegro de saber. Entonces, quizás la suerte, el destino puso ese podcast en tu camino para ayudarte. Sí, sí. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees en cosas así? No pienso mucho en eso, así que no tengo una opinión formada, pero soy abierto de mente. ¿Abierto de mente? Mi... ¿Abierto de mente se dice? Abierto de mente. Abierto singular. Abierto de mente. Uh -huh. Sí. Escribo. Abierto de mente. Si quiero decir el contrario, digo cerrado de mente. Mi... Cerrado de mente. Correcto. Muy bien. Y puedes modificarlo para femenino. Abierta de mente, cerrada de mente. Okay. Pues yo sí creo en cosas así. Um, entonces también soy abierta de mente. Y creo que el destino puso este podcast en mi camino para que yo lo escuchara por segunda vez escuchara escuchara para que yo lo escuchara por segunda vez hoy y hoy como uh, cómo puedo decir ...clicó mucho más fuerte que la primera hizo un clic más fuerte entonces hoy, hoy hizo un clic más fuerte sí, hoy. sí. podemos decir que clicleo pero puede ser un poco confuso uh -huh. porque pues viene de clic que no es español pero sí um, es ya muy internacional uh -huh. sí se pasa con el portugués también uh, bueno pues quizás yo te pueda yo te pueda explicar el episodio yo te puedo o yo, te, yo te pueda, porque quizá admite ambos modos, subjuntivo y también indicativo. Pues. Entonces quizás yo te pueda uh, explicar o decirte lo que yo entendí del podcast y tú me puedes decir lo que tú entendiste del Perfecto. podcast. Pues. Uh, bueno, entonces es un podcast que se llama qué hacer cuando ya no sé qué hacer y mientras te explico lo que entendí uh, yo te cuento la situación que estoy viviendo ahora y por qué Bien. hizo un clic más fuerte hoy uh, si yo yo no creo que voy a llorar pero sé si, pero si lloro no hay problema porque yo estoy, yo estoy confortable con lo que sea. Si, lo, si tú lo estás. <laughs> Adelante. okay bueno, sí. en, en, bueno quizás no, llor, no llore. No lloro. Quizás no llore. Quizás no llore. Es uh -huh. una buena opción. Pues. Entonces, Chris, um, lo, que se, lo que pasa es que yo tengo seis gatos. Eh, ellos son como hijos para mí. Eh, uno de estos gatos, yo lo tengo hace mucho tiempo. Eh, yo siempre digo que este gato salvó mi vida, porque en, en realidad fue por causa de este gato en específico, en específico, que, yo, que yo dejé la casa de mis papás, porque él, él, él estaba enfermo y no había tratamiento, tratamiento para él en la pequeña ciudad de mis papás. Así que yo... Eh, me mudé ¿Sí? a una ciudad distinta y fue cuando yo me di cuenta de cómo era tóxica mi relación con mis papás. Entonces, yo no podía volver. Y to por toda mi vida, ya tengo 33 años, yo estuve en un voy, me voy, voy allá, me voy de allá. Era así, porque yo, no sé, cuando tú vives relaciones difíciles, Um, es todo lo que sabes vivir. Entonces, ser feliz era difícil para mí. Cuando él se quedó enfermo, el doctor, el, ve el veterinario me dijo que ya no podía, que él necesitaba de tratamiento constante, constante. Entonces, yo debía me quedar cerca de un hospital. de Yo debía quedarme. Yo cerca. debía quedarme cerca. de ajuda de veterinários para check-ups coisas assim sabe? para chequeos uh -huh. chequeos graças para chequeos regulares então a uh, eu me mudé e, e graças a isso hoje eu vejo que minha vida me vida ha tomado um rumo muito distinto Así ¿Sí se dice. Correcto. Oh, wow. 100% estoy, estoy, estoy impresionada. Um, pues entonces este gato es la razón. Eh, por causa de él, yo jamás volví. Eh, pues ahora él tiene cáncer. Eh, el cáncer ha iniciado, comenzado el año pasado. Eh, hicimos una cirugía. Para remover el cáncer era un cáncer de mandíbula, se dice. Mandíbula, sí. De mandíbula. Entonces, um, la solución era sacar la mandíbula derecha. E fue todo muy rápido, era un cáncer muy agresivo. E el doctor me dijo que era el mejor. ¿Qué podríamos hacer? No teníamos uh, certeza si era un cáncer maligno o no. Tendríamos que testar. Probar. Probar la biopsia, hacer la biopsia. Uh -huh. Y después descubrimos que el cáncer estaba en metástasis, ¿ya? Entonces, uh -huh. ahora tres meses después hay de nuevo un tumor en la garganta. y entonces este episodio, yo descubrí eso ayer, que hay un nuevo tumor. entonces el doctor me dio tres decisiones posibles. una, uh, una, de, de... tres opciones posibles. tres opciones gracias, tres opciones posibles. una, uh, una nueva cirugía. pero. Es muy agresivo, no hay garantías que no va a volver. Eh, si tuvieras, si tú pudieras ver el, esta, el estado de mi gato, no, no, yo no sabía que, bueno, no, no, es la, la, no no sé por qué ellos no hablan, pero no es la, creo que no sea la peor, peor cosa del mundo no tener una mandíbula, pero el pobrecito tiene la lengua, no hay una tentación. No hay un soporte. No hay un soporte. Entonces, los gatos son criaturas muy limpias. Él no se limpia más. Entonces, yo creo que su vida después de la retirada de la mandíbula no es la misma, pero no siente dolor, no siente, estaba comiendo, no parecía triste, pero la, la, es una vida diferente, distinta. Uh -huh. Uh, ahora no puede comer. Eh, las opciones son retirar el tumor, pero la cirugía es muy arriesgada. Arriesgada. Arriesgada y puede morir. La se segunda opción es no hacer nada y poner una sonda para que se alimente por la sonda. Hasta por cuánto tiempo sea, hasta que, porque ahora no tiene dolor, entonces, pero no sé, puede es, espallar, puede expandir, expandir eh, otros tumores y otras cosas, o hay la opción de um, eutanasia ahora. pero não é uma opção agora, creio que seria uma opção, não agora, no ahora, pero, pero já não come, não pode comer, uh, assim que, entonces eu não sabia que fazer, eu, não sei que fazer, então quando eu este episódio no de novo, depois sé da classe, que é, de novo um episódio que diz, que eu faço quando não sei que fazer Es, es, es un episodio que habla de la humildad, de reconocer que no sabemos qué hacer, que no tendremos que saber qué hacer siempre. Um, y reconocer que tenemos un problema y que es nuestro problema. Y yo estaba como que por muchos, muchos días, desde que, desde que descubrimos el primer tumor, yo estaba un poquito no pensando, me alejando del problema, trabajando mucho. Sabes, um, a veces evitando un poquito estar con mi gato, y eso me da un poquito de culpa porque, no sé, yo quería que no fuera el, un problema, me daba un poquito de rabia porque las cosas son como son, porque este gato es, es también algo que me da culpa, porque no, tengo seis, yo, pensé, yo he pensado, ¿por qué no los otros cinco? Está, no estaría bien, no estaría bien también, tampoco. Uh, entonces, reconocer es mío, es un problema que es mío, está en mi camino, es algo en el podcast. Después, um, no sé qué hacer con ese asunto, reconocer eso. Entonces, yo tenía mis ojos cerrados y decía es mío, no sé qué hacer. Y después, la tercera cosa es pedir ayuda a lo que creas a quizás una persona de nuestra vida que murió, al universo, a la vida, a la galaxia, no sé. Eh, estar, como tú dijiste, abierto, abiertos de, de mente para quizás mientras hablamos nosotros dos o después de la clase, cuando camino, no sé, mientras camino, quizás tenga una respuesta. Pero, pero la verdad es que ya, sorprendentemente, ya tengo una respuesta. Eh, después de escuchar, la respuesta es la cirugía. Um, yo no estaría satisfecha viendo. Es, es difícil, sería mucho más fácil si los animales hablasen. Pero como no hablan, um, por todo que él significa para mí, eh, quizás sea un poquito egoísta de mi parte, pero no, no sé, ah, la cirugía para que se remueva el, el tumor, ese no funciona, se muere en la cirugía que es muy delicada, pues ah, se vive, el doctor no me dio garantías de que un nuevo tumor no va a surgir, pero... Pero tendrá cual calidad, ¿sabes? Es, 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 creo que sea, esta, es, esta es mi decisión. Eh, eh, sí, es, es, es un resumen del podcast. Eh, es un resumen. Es un resumen de, lo que, de, cosa, de una cosa que yo tenía que decidir. Um, sí, es eso. Eso es. Entiendo, entiendo. Una pequeña duda que me quedó. Sí. Si quieres mencionarla. Cuando la operación ocurra, si es positivo el resultado, ¿eso significa que el gato puede volver a comer sin sí. problemas? Sí, sí. Sí. Mm. sí. Es un doctor, es... yo digo doctor cuando hablo de veterinarios también. Bueno, doctor es un nivel uh -huh. y además de eso por tradición se le dice a los médicos pero hay médicos que por ejemplo dicen no me digas doctor porque yo soy especialista o yo soy tengo una maestría pero sí en términos coloquiales se le puede decir doctor claro yes. es muy bueno es, es muy experiente uh, pero muy experimentado es muy experimentado, gracias. Uh, fue siempre muy sincero con mi, conmigo desde el inicio. Eh, 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 es, es un poco frustrante, ¿sabes? Porque, um, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que no tiene. Um, él me ha, me ha dicho, por ejemplo, si estuviéramos en Sao Paulo o en Río, sería un otro tipo. Mientras la cirugía. Es hecha. Habría uh, la posibilidad de utilizar radioterapia, que es una cosa un poquito más potente para alejar las células cancerígenas. Pero no, no tenemos eso en mi ciudad. Me ha me ha dicho que podría yo llevarme mi, llevar mi gato, pero es muy caro, muy caro. Y él no me recomendó porque, bueno, es, lo que estamos haciendo es solamente dar más tiempo de vida no es que se vas a curar no, no hay garantías de que de cuánto tiempo eh, Él me dijo que otros animales que ha tratado que se fueran a San Paulo para eso los dueños uh, gastaron mucho dinero eh, ellos vivieran más, seis, seis meses más. Eh, fue mucho, una cantidad de dinero que yo no tengo. ¿Sabes? Mm -hmm. eh, el tiempo sería. Eh, eh, no sé, no sé. Si yo ya viviera lá, allá, quizás. Pero no es. No sería muy fácil irme con él a São Paulo. Entonces, Comprendo. Sí. Um, no sé. Um, quizás no sé le parece un problema no muy grande porque quizás te parezca no muy grande porque yo sé que no sé a veces antes muy antes antes de tener un un animal doméstico uh -huh. yo vi personas gastando cantidades de dinero con un cómo digo un, un digo pescado cuando es un animal de estimación un, un animal doméstico un pe pescado es a Sí. Un sí. pez, Pero... cuando es. está vivo, es un pez. <laughs> okay. Un pez. Yo me acuerdo de escuchar una noticia de un pez dorado que tenía un tumor. Y el dueño se fue de una ciudad muy lejos, muy o muy lejana de, muy bien. Uh, de, un, de, un, de un sitio para un otro sitio. Para hacer... Porque había un, especiali un espe no especialista... No es especialista. Sí. Especialista. Un especialista. Especialista. Neurológico de pez. Y yo me recuerdo de haber pensado... Come on. <laughs> venga. Uh -huh. Venga. Venga. ¿Se dice venga? Sí. Come on. Un poco más usado en España. Pero sí. Venga. Pero no es posible decir que es la conexión aún digo venga un pez camón venga uh -huh. no sé qué piensas tú Bueno me sorprende la especialización neurológica de un pez um, pero bueno cada persona tiene su historia, tiene su relación familiar sí. con los animales sí. entonces, no lo juzgo, no, lo comprendo. Tampoco yo. Tampoco yo. Uh, él vivió, él sobrevivió, el pez. Entonces valió la pena. Seguro que sí. Mm, ¿Y esto en qué país fue, recuerdas? En Brasil, mira. Ah. <laughs> Impresionante. Bueno, si sí. Si fuera en otro país, quizás. Es porque yo me acuerdo que cuando mi gato este gato de que te hablo uh, estuve estu, estuve uh, enfermo por primera vez estuvo, estuvo uh, pre, eh, enfermo por primera vez y yo yo fui con él a una otra ciudad yo me acuerdo de mi papá diciendo que las personas de la ciudad, había, porque es una ciudad pequeña con muchas personas que um, a veces, um, a veces no, seguro que siempre muchas personas están en estado de hambre. Sí. Entonces mi papá me dijo, ah, oh, mira, tú vas a llevar un gato a un veterinario gastando con el petróleo. ¿Petróleo? la gasolina. La gasolina. La gasolina y las personas de la ciudad, porque es pequeña la ciudad, todas las personas saben todo, van a juzgarte porque están en situación de hambre y tú estás preocupada con una cosa que es menor que la vida humana. Entonces hay este pensamiento de que de alguna estás cambiando está cambiando. ...en Brasil, pero había... ...hace cinco años... ...que los animales... ...no eran equiparables... ...a uh -huh. los humanos... ...entonces era, era normal... ...ese tipo de juzgamiento... ...juzgamiento... ...juzgamiento... Sí, juzgamiento. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Bueno, pienso que... ...aún en muchos lugares... ...hay este tipo de pensamiento... ...opinión juicio. Um, bueno, creo que poco a poco eh, los derechos y la perspectiva va ampliándose en relación a este tema. Y bueno, pienso que hay que esforzarse por lo que uno quiere. Y si uno quiere el bienestar, de alguien, pues hay que hola, ahora ahora, ahora volví. lo siento lo siento mi conexión no está buena no hay problema sí. eh, hasta dónde me escuchaste ah, hasta que dijiste cuando uno quiere el bienestar de entonces cuando uno quiere el bienestar de alguien uh -huh. entonces bueno luchamos por conseguirlo por tenerlo entonces también te comprendo Sí, gracias. ¿Y a ti, ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia de escuchar este podcast? ¿Cómo te ha tocado? Bueno, fue muy interesante. Yo lo escuché de inmediato cuando enviaste el enlace. Y bueno, eh, me enfoqué en el momento cuando preguntaron, ¿sí? Para qué tema realizarlo. Lo que vino a mi mente fue la duda de qué hacer con el tiempo. Hay muchas cosas uh -huh. que hacer, en qué enfocarme. Mm. Creo que lo hablamos en otras oportunidades, ¿sí? El exceso de trabajo uh -huh. eh, demasiadas horas, uh -huh. por ejemplo, hoy. Oh. Y... ¿Cuántas horas hoy? No sé el número de horas, porque hay 45, 30, 90, pero el total de clases son 16. Dios mío, Chris. Continúa. <laughs> y mmm, no es bueno para mi cuerpo, no es bueno para mi cerebro necesito descansar más y no he tenido éxito en autocontrolarme. Entonces necesito hacer algo y bueno, reconocer que es una situación mía, puedo pedir ayuda y bueno, reflexioné, hice la práctica. Uh -huh. mmm, no lo he comentado, pero este acento argentino fue fácil para ti. Oh, wow, qué buena pregunta. Uh, fue, sí, porque yo creo que el, el, el acento argentino es un poquito más cerca del portugués. Yo tengo esta impresión. Mientras el acento colombiano es más claro. Uh, hay palabras que se pronuncian de una manera más cerca del portugués, pero yo sí percibí que no era, que era distinto de lo que estoy uh -huh. acostumbrada. Sí. Entiendo. Sí, pero, pero Cris, volviendo a ti, si puedo preguntar: um, ¿has llegado a alguna conclusión o todavía espera una respuesta? Bueno, um, ya he tomado algunas medidas um, forzándome a mí mismo uh -huh. sin poner tantos peros. Por ejemplo, cosas que no hago casi nunca y es quitar disponibilidad para tener tiempo para mí, para otras uh -huh. cosas, descansar. Por ejemplo, ya puedes ver el próximo lunes, retiré prácticamente todo el día wow. para no yeah. tener lecciones. Yeah. Y bueno, la idea es continuar, ¿sí? sí. Eh, con más tiempo, con una organización sí. y luego aplicarlo para, ¿sí? Cosas propias, mías, personales. Además de descansar, otros proyectos también. Sí, sí. sí. Yo cuando empecé a trabajar en línea, yo también trabajaba todos los días. Eh, yo no sé cómo es para ti, pero yo pensaba que si yo no trabajaras, yo no tendría estudiantes. Si yo no trabajaba, si yo, yo no, no trabajaba, tendría. si uh -huh. yo no trabajaba no tendría estudiantes. Um, pero, bueno, muchos, hace, después de muchos años, muchos, 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 uh, yo saqué un, un día de mi disponibilidad. Y después que tú creo que te vas a pasar a ti, cuando tú sacas un día, es difícil ponerlo de vuelta, ¿sabes? Es difícil uh, cuando ahora cuando... Yo tengo un estudiante excepcionalmente que me pide, oh, podemos hacer una clase. Para mí, uh, los días que no trabajo son los jueves. No, los viernes. Jueves, Fridays. ¿Viernes? Viernes. viernes. Son los viernes. Yo odio trabajar los viernes uh, mm. porque es para mí, para mi cerebro, mi mente, es un día de descanso así que si yo tengo una clase yo ya, ya, aunque sea una clase, se siente como trabajo el día uh -huh. entero. entonces no hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás. estoy uh -huh. muy contenta que tú decidiste. pero solo un día. o has sacado mm. todos esos días. Solamente un día. Oh, no, Chris. Eh, Hay que hacer pero más. es... <laughs> lo pensé como el primer paso. Ok, pero sí es. Sí es. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, tengo la expectativa que todo será positivo y con la experiencia positiva tendré más motivación de hacerlo permanente. Sí, sí, sí. sí. Eh, es, es necesario, ¿sabes? Uh, desconectar... Um, creo que el trabajo para mí era una adicción un tipo, era difícil pero pero sí, pero tú vas a ver va, va. ¿Qué, ¿qué puede pasar? ¿cuál, cuál es el peor escenario que te imaginas? Um, <laughs> el peor escenario bueno mmm, quizás que puede ser eh, perder estudiantes que uh -uh. digan voy a hacer otra cosa y luego mm, ahora encontré algo mejor que estudiar español y no regresan, pero es poco probable y un poco tonto pensar así, lo sé. No, no, y, no y otras cosas, mm, bueno simplemente quizás la inercia de hacerlo todos los días por tanto tiempo cuesta romperla. sí 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 yo comprendo um, yo creo que todo en la vida uh, o casi casi todo uh, nosotros necesitamos trabajar nuestra autoimagen autoestima ¿Mm? porque si tú piensas que te van a dejar por un día es porque no son estudiantes que te merezcan como maestro, porque tú eres muy bueno. Tienes que saber de esto. Gracias. Eres, eres muy bueno. Entonces, si tú sabes, yo soy muy bueno. Y si aún sen, siendo muy bueno, siendo se, siendo muy bueno, van a optar por otra cosa. ¿Qué van? Porque yo soy muy bueno. Ya, ya está. Uh -huh. Entonces, si, si trabajamos en eso, en pensar que yo soy yo, uh, hay otras personas que son igualmente muy buenas, pero hay solamente un Cristian que puede hacer de la forma que yo hago, como yo hago. Si este estudiante está conmigo, hace X número de clases. No hay por qué irse. Y si se van, si encuentran encuentran otra cosa, no es por un día que yo saqué, es porque querían irse, porque querían. Eso pasa. A veces los estudiantes tienen otros intereses o otras cosas que no es personal. Entonces, si nosotros trabajamos en eso, no hay otro como yo. hay No, no que sea mejor yo, pero... Si, estás con, si están conmigo es por una razón, pero si quieren ir, se van independientemente de lo que yo haga. Entonces, uh -huh. yo creo que es por ahí, por allá. No creo que te van a dejar por un día que te decides a cuidar de ti y priorizar otras cosas en tu vida. Entiendo, sí. Gracias por las palabras. Si quieren irse, que se vayan. Sí, si quieren irse, que uh -huh. se vayan. Dígales eso. No, no les digas eso. No, no. no entiende Creo. lo que Dime. digo. ¿Sí? No, 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 eso, ¿Sí? es, eso es, es todo. ¿Hace, hace, hace, entiendo. Hace sentido? Tiene sentido, entiendo, y es muy verdadero, muy real. Mm. Creo que aplica para todos los días, excepto el domingo porque hay estudiantes que solamente pueden el domingo uh -huh. y por eso elegí el lunes y no un fin de semana como uh -huh. podría ser lo regular, porque algunos niños, por ejemplo, solamente pueden el domingo, entonces ¿Sí? es mejor un lunes que es como más ¿Sí? repetido. Sí. Bien. Bueno, bueno, mmm, espero que... Todo vaya bien con tu gato. Sí. Espero que sí. um, no haya ninguna complicación, que se recupere, pueda comer, no regrese ningún cáncer. Y bueno, que la recuperación también sea positiva. Gracias, Chris. Gracias por eso. Gracias por ser abierto de mente. Y discutir todo lo que. Te propuse hasta aquí, excepto Taylor Swift. Dije que no la conozco, eso es todo. Yo sé, yo estoy bromeando. Um, pero gracias por tener esta apertura para tópicos, para asuntos distintos. Te lo Un placer. Fue muy positivo realizarlo, así que te agradezco brindarlo y compartirlo. Y bueno, saludes a Mariana. Sí, sí. Yo la voy a enviar este video. Eh, ella te dice hoy. Le voy a enviar. Le voy a enviar. Y uh -huh. eh, eh, pues, hasta entonces, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cuídate sí. mucho. Tú también. Gracias. Cuídate. Gracias.